Sí, no tiene nada. Sí, no, tengo un partenazo que estaba en la venta. Robbie Williams, señora, está celoso de Amalia Granata. Ustedes saben que Amalia Granata... Fueron novios muchos años. No, no, no. Amalia Granata apareció mediáticamente. ¿Por qué? Porque ella pasó una noche con Robbie Williams. Entonces, ya sé, pasó una noche con Robbie Williams. Entonces, ahí se hizo famosa. Bueno, sí, la relación siguió un tiempo. Ella lo visitó en Beverly Hills, qué sé yo, y él le quedó acá. Ahora se enteró de que está saliendo, que está con Martín Redrado, Amalia, y le dijo, yo celoso. Le voy a dar, exacto, le voy a hacer una escena de celos. No. ¿Y qué hizo? Grabó un videito donde se quiere levantar a la reina máxima. No. ¿En serio? ¿Querés verlo? Míralo por ahí que lo tenés, míralo. Mira, Queen Maxima, it's me, Robbie Williams. What? I don't need to say that, do I? You already know me. I know you. Oh. We've never had a coffee together. Opa. We really should. Cute, I've got coffee. An orange one, just for you and I. That's for you. Shh. No. Don't tell the rest of your country. It's a secret. Opa. Oh, no le digas al resto de tu país. Exactamente, porque él que dice, la invita a Máxima a tomar un café en una de las cápsulas naranja. Naranja, el color de Holanda. Y entonces dice, yo con esto la hago reventar. Pero después sabe lo que me dijeron, uy, me están llamando, mira. ¿Quién? Es de comerciales, mira. Dicen que es un chivo de café. ¡No! La realidad es que hizo este video para darle celos a Amalia Granata. También podía saberse un chiste político. ¿Qué es eso? Yo no sé, chicos.